¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Entre hilos, agujas y más. Bienvenidos a un video más. El día de hoy, en esta ocasión vamos a estar bordando esta flor. Pues vean, es una es como una lilí. Pues está en color lila. Y pues vean qué bonita puntada queda. Y pues la vamos a bordar el día de hoy. Es una puntada nueva, una puntada que inventé. Y esperando que les guste y que sea de su agrado. Pues bien, vamos a ocupar el siguiente material para el bordado del día de hoy. Va, vamos a ocupar hilo cristal en color morado. Otro color eh, lila. Un lila muy bajito. Y vamos a ocupar nuestro diseño con una flor. Cualquier tipo de flor. Puede ser una nochebuena, una orquídea, una lilí. Eh, puede ser un, un, cualquier flor de pétalo grande o, un, o una hoja también. Se puede. Pues bien, vamos a ocupar nuestro aro de bordar, tijeras y las agujas con las que trabajamos. Muy bien, vamos a iniciar con el color lila, el clarito, en hebra doble. Y vamos a iniciar. Voy a tomar mi pétalo. Ya dejé libre este pétalo para que ustedes vean más o menos, ya bordeé los demás para que ustedes vean cómo va a quedar más o menos la flor. Entonces voy a iniciar en este pétalo. Muy bien, pues primeramente vamos a iniciar fijando nuestra hebra aquí en la base del pétalo o de la, de la hoja. Jalamos la hebra. Y la fijamos. Y vamos primeramente a hacer líneas en vertical. Aquí fijamos. Es un pétalo muy grande. De hecho la flor es muy grande. Vean, cabe mi mano. Es muy grande la flor. Entonces vamos a rellenarla primeramente con líneas en vertical, en hebra doble. Para abreviar los pasos lo voy a realizar. Voy a rellenar mi, mi pétalo y regreso con ustedes para darles el siguiente paso de la puntada. Continúo. Muy bien, amigas y amigos, pues ahora ya que rellenamos todo nuestro pétalo, Así se va viendo. Ahora vamos a hacer un petatillo. Voy a, a pisar y levantar un grupito de líneas. No un número específico, pero si ustedes quieren un número, puede ser 4 por 4. Un petatillo 4 por 4. Entonces, yo lo estoy haciendo así, nada más. Un grupito de líneas, más o menos del mismo tamaño. Voy a fijar. Y de nuevo vamos a volver a pasar. Vamos a hacer el mismo petatillo dos veces. Voy a pasar por el mismo lugar. Pisando, levantando. Hasta llegar al contorno. y fijamos. Ya que lo realizamos, ahora lo vamos a hacer en forma contraria, vamos a, a levantar las que están a, las que pisamos y pisar las que las que están arriba las vamos a pisar. Así. Seguimos haciendo el petatillo. Y esto lo vamos a volver a hacer dos veces. Aquí, fijamos. Vamos a hacer una base en petatillo. Muy bien, amigas y amigos, pues ya que hicimos nuestra base de petatillo, pues así va quedando nuestro pétalo. Se forman los cuadritos y pues ahora vamos a tomar el color morado, el más fuerte en hebra sencilla. Y vamos a partir del centro de nuestro pétalo. Vamos a iniciar saliendo en la parte de abajo. Y vamos a hacer de nuevo un petatillo. Aquí ya salí. Ahora vamos a levantar un petatillo, pisar otro. Vamos a levantar uno. Pisamos otro. Levantamos. Pisamos. Levantamos. Ahora pisamos, levantamos hasta llegar al contorno. Llegando al contorno fijamos. Bueno, ya tenemos nuestro primer petatillo. Entonces ahora... Vamos a trabajar ya sea de este lado o de este lado, del que ustedes prefieran. Bueno, yo voy a trabajar de este lado, voy a dejar una línea, una línea en petatillo libre y me voy a ir a la siguiente. Entonces voy a salir aquí mismo. Y de nuevo voy a hacer petatillo. Aquí vamos a hacerlo igual al anterior. Entonces aquí dejamos, pisamos esta línea, levantamos, de manera que tienen que quedar, que coincidir todas las líneas. Entonces aquí levantamos, ya si lo quieren hacer sin contar, ya directamente nos vamos a ir levantando. Siguiendo la misma secuencia. Aquí entramos. Y aquí, bueno, ya fijamos. Voy a girar. Ahora voy a salir. Aquí. Voy a dejar de nuevo. Una línea libre. Dejamos esta línea libre sin trabajar y nos vamos a la siguiente. Entonces aquí voy a levantar los, los hilitos que están en secuencia con la demás puntada. Entonces aquí vuelvo a levantar. Piso, levanto. Piso, levanto. Y jalo mi hebra. Y fijamos. Acomodamos. Y fijamos. Voy a girar. Y esto lo vamos a hacer en todo el diseño. Ahora dejamos esta línea libre y nos vamos a esta. Y aquí vamos a levantar, pisar y nada más aquí fijamos. Y esta línea la dejamos libre. Y aquí ya nos regresamos a esta parte. Dejamos una línea libre y seguimos levantando en donde, en la misma dirección que levantamos estas. Entonces vamos a continuar en esta parte. Pues yo lo voy a realizar para abreviar el video y regreso con ustedes para continuar. Muy bien amigas y amigos, pues ya que realizamos el pétalo de esta forma, las líneas en vertical, van quedando estos cuadritos que pasamos por debajo de ellos. Ahora vamos a trabajar también con estos cuadritos y vamos a continuar con el hilo, el morado, en hebra sencilla. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora de forma diagonal vamos a salir. De forma diagonal vamos. Voy a salir aquí. Voy a salir aquí. Y voy a pasar por debajo. De estas líneas, por debajo de estas, por debajo, en forma diagonal, por debajo de estas, hasta llegar al contorno, y aquí fijamos. Voy a girar. Y aquí voy a continuar. En este punto voy a salir y voy a pasar de nuevo por debajo de este de estas líneas haciendo como un cruce por debajo por debajo en forma diagonal haciendo estos cruces. Hasta llegar al contorno. Y fijamos. Voy a voltear. Y así se nos van formando. Como unos. Como unas. W's o unas. Como unas M's. Mía. Se van viendo como unas M's. Entonces aquí. Vuelvo a salir. En este lado, un poco más abajo. Voy a subir un poco. Y voy a pasar por debajo de esta línea. Por debajo de esta línea. Formando. Unos cruces por esta línea. Y fijamos. Voy a, a girar. Y de nuevo nos vamos en la siguiente línea. Levantamos. Levantamos. Levanto hasta llegar al contorno. Jalo la hebra y fijo a la tela. Pues como están viendo amigas y amigos, esta puntada es muy rápida, muy sencilla de hacer. Pues yo voy a seguir avanzando este pétalo y regreso con ustedes para... Mostrarles el siguiente paso de la puntada. Continúo con ustedes. Muy bien, amigas y amigos. Pues ya que hicimos las líneas en diagonal, pues así se va viendo nuestro pétalo. Vean qué bonito se ve. Se forman unas Ms en cada línea. Pues vean qué lindo. Y bueno, ahora vamos, el último paso es delinear nuestro pétalo. Y lo vamos a hacer con el moradito en hebra doble y pues nada más vamos a hacer punto atrás como siempre en todos los contornos pasamos el hilo jalamos la hebra y así vamos tomando un poco de tela Y jalamos nuestra hebra. Esto es ya para darle su terminado a nuestro pétalo. Yo lo estoy haciendo en hebra doble porque mi flor es grande para que no se pierda. Pero si ustedes lo quieren hacer en hebra sencilla, también se puede. Entonces voy a seguir avanzando, delineando todo mi pétalo. Y ahorita les muestro. La flor ya terminada para que la vean. Regreso con ustedes. Muy bien, amigas y amigos. Pues este es el resultado ya de la flor concluida. Pues vean qué bonita queda. Es un bordado diferente, novedoso. Es una nueva puntada. Pues esperando que les guste. Aquí pues le hice unos detalles eh, con nudo francés para simular los pistilos de la flor. Y bueno, pues... Les debo la última hojita de la flor ya para concluir, pero bueno, ya la flor ya está terminada, falta una hoja por terminar. En un próximo video se las mostraré ya toda completa y terminada. Pues muchas gracias amigas y amigos por ver este video, no se les olvide suscribirse al canal, compartir la puntada y darle me gusta, acuérdense, darle me gusta al video. Y las amiguitas que quieran agregarse al grupo de WhatsApp, lo pueden hacer. Voy a dejar el enlace en los comentarios. Y también las amigas que quieran agregarse al grupo de Facebook. No se les olvide darle me gusta a la página entre hilos y agujas de Facebook y seguir mis redes sociales en Instagram y TikTok. Pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima puntada. Cuídense, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. E